pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La tierra descansó de la guerra. Yo era de edad de 45 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Libro de Josué, capítulo 14, versos 7, 10 y 11. A algunos de vosotros, los que leéis o escucháis estas cosas, os conozco desde hace más de 40 años. A otros, apenas os acabo de conocer, otros ni tan siquiera sé quién sois. Pero gracias a Dios por vosotros y a todos os doy las gracias por vuestro apoyo y vuestras oraciones. Ahora bien, dicho esto, ¿qué nos está ocurriendo a todos? Estamos envejeciendo. Todos, hasta los más jóvenes de nosotros, estamos sufriendo el paso del tiempo. Algo que, como dice el libro del Eclesiastés, acontece al uno como al otro. Todo es hecho del polvo y volverá al polvo. Qué bueno es ver la fortaleza que recibimos de Dios, verla y experimentarla. Claro está que para poder experimentar la fortaleza que Dios trae a nuestras vidas en los años de la vejez, hay que llegar a ella, a la vejez, digo. Esta es una experiencia a la que ya llevo un tiempo acostumbrándome y en la que no siempre mi corazón está dispuesto a aprender. Muchas veces mi enfermedad, mi miedo, mi necedad se acaban poniendo por delante de lo que Dios quiere hacer en mi vida y pierdo la oportunidad de experimentar el poder de su fuerza. Es hermoso contemplar a Caleb con 85 años declarándose fuerte y con un espíritu de victoria, pues muchas de nuestras derrotas llegan por causa de nuestra actitud. Nuestra fe en la victoria es raquítica. ¿Cuáles son las causas del raquitismo? Básicamente la mala alimentación, lo que trae consigo la atrofia de los músculos por una falta de ejercicio debida a la debilidad. Esto va adueñándose del individuo y acaba muriendo de raquitismo. Sí, amigo mío, el raquitismo puede ser una enfermedad mortal si no se trata a su tiempo. Este hombre para nada tenía una fe raquítica. Su fortaleza era la misma que cuando tenía 40 años, la misma que cuando con Josué decía respecto de los gigantes, más poderosos nosotros que ellos. ¿Cuántas veces ni aun en los mejores momentos estábamos dispuestos a enfrentar a nuestros gigantes? Nos dejamos derrotar sin presentar batalla. Y en este hombre, en este anciano de 85 años, tenemos que encontrar un ejemplo de fe y de fortaleza de espíritu.
porque había algo mejor aún que la propia actitud de Caleb. Era el fruto del Espíritu en su vida, la fortaleza que le trajo a él mismo y a su pueblo. Y lo encontramos en el versículo 15, cuando dice: y la tierra descansó de la guerra. Existe una gran relación entre nuestra paz y la fortaleza de nuestra fe. La fe y la actitud con la que Caleb vivió su vida trajeron un fruto de paz y descanso a él y a su pueblo. Cada duda, cada incertidumbre, cada temor, ponlo en manos de Dios. Ejercitemos nuestra fe en las pequeñas cosas, así como en las grandes. Que nuestro entendimiento de las situaciones que enfrentamos cada día no esté enfocado en nuestra propia sabiduría, sino en nuestra fe y en la palabra de Dios. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.